Bien, vamos a ver ahora el capítulo 5.1.4. Vamos a ver lo que es el SQL Command. Aquí con el SQL Command cm igual a new SQL Command puedo ejecutar comandos hacia mi base de datos. Por ejemplo, cm. Yo le puedo especificar cuál es el tipo de mi comando. Tengo varios tipos. Aquí tengo un enumerado en el cual me dice los tipos de datos que tengo. Tengo el tipo de datos StoreProcedure, tengo TableDirect y tengo Text. Los que más he utilizado yo son StoreProcedures y Text. StoreProcedure quiere decir un procedimiento almacenado dentro de la base de datos. Y texto quiere decir que escribo el texto o la sentencia que quiero ejecutar directamente hacia mi base de datos. Vamos a ver, por default es tipo text, pero igual le voy a especificar aquí, ¿no? La siguiente propiedad que tiene el SQL Command es el Command Text. ¿Cuál es el comando que quiero ejecutar? En este caso le estoy diciendo que es de tipo text, entonces aquí escribo mi comando. Si fuera tipo StoreProcedure, aquí escribiría el nombre del procedimiento que quiero ejecutar. Entonces, por ejemplo, select, vamos acá, vamos aquí a la base de prueba, ya, vamos aquí, select asterisco from clientes. Aquí me está dando error porque tengo que ubicar en la base de datos prueba. Entonces ya tengo la tabla tv clientes, entonces aquí select asterisco from tv clientes, ya, a lo que le tengo que especificar para poder ejecutar esto es la conexión, en este caso es CN. bien, y ahora para poder ejecutarlo tengo varias formas de ejecutarlo. Bien, una de esas formas de ejecutarlo, vamos a ver cm.execute. Tengo ExecuteNonQuery, ExecuteReader, ExecuteScalar y ExecuteXmlReader. Esto es para ejecutar, dice envía un comando to, view, ya. Dice que ejecuta el comando para construir un, del resultado un XML. Vamos a ver estos tres de aquí. Para poder devolver información de una consulta, en este caso la consulta que estoy realizando, el select, se ejecuta lo que es el ExecuteReader. Entonces, este ExecuteReader devuelve un objeto de tipo SQL DataReader, ¿sí? SQL DataReader, SQL Control J DataReader. Entonces aquí le pongo SDR clientes es igual a esto de aquí. Entonces aquí pregunto, pregunto si tiene filas, es una propiedad booleana, ¿sí? Si tiene filas, esto que acabo de, este comando que acabo de ejecutar. Entonces aquí voy a abrir un lazo. Esto también puedo, while, tiene co-snip, presiono tap tap y ahí está, ¿no? Mientras sea verdad. Entonces aquí pongo sdr.read. Entonces aquí console.WriteLine, por ejemplo, get. Aquí este objeto SQL DataReader tiene varios métodos, ¿sí?, para poder obtener los valores. Entonces aquí yo tengo que conocer de antemano de la tabla que estoy seleccionando cuál es el tipo de dato de cada una de las columnas para poder obtenerla. Por ejemplo, vamos aquí otra vez. Sí, yo tengo la columna ID cliente, la columna nombre, la columna apellido y la columna nacimiento. Esto es entero, esto es string, es un bar chart y esto es datetime. Entonces, por ejemplo, .getIn32. Y entonces aquí yo le tengo que pasar la posición de la columna. Aquí no lo puedo obtener por nombre. Por ejemplo, aquí pongo id.toString. Lo concateno con nombre. String 1 y ahí no lo convierto en string porque ya este método me devuelve un string. Este de acá arriba me volvía un entero, por eso lo tuve que invocar al método toString. Apellido a posición 2. Nacimiento getDateTime, la columna 3. Ya, entonces toString, y aquí hay una sobrecarga en la cual yo le puedo especificar el formato en el cual quiero que me vuelva la fecha. En este caso le digo año, mes, día, cierro paréntesis, ya, ok. Vamos a ejecutar allá. Al terminar esto de aquí le digo .close, indiferente de si tiene o no tiene filas, .close y ya. Como estoy usando aquí el using, entonces no necesito hacer el close de la conexión. Vamos a ejecutar esto, presiono enter, ya se abrió la conexión, ahí está el comando, ya le establecí qué conexión va a utilizar el comando, el SQL Command. Se ejecutó, aquí dice tiene filas, sí tiene filas, comienza a leer y vamos a ver acá, vamos a ponerlo aquí y vamos a ponerlo acá, vamos a verlo ahí. Ya está, ahora sí, F10, ¿sí ven? Ahí dice ID 1, nombre Jaime, apellido Vázquez, nacimiento, bueno, dice 2013-0503. Entonces, como es el único registro, termina, se cierra y ya está. Ahí me pide que presione Enter y ahí terminó la ejecución. Bien, ese es el Execute Reader. Y me puedo ir barriendo registro a registro lo que me trae la consulta que estoy ejecutando. El otro método que hay en el command es el ExecuteNonQuery. Dice que ejecuta una sentencia Transact SQL contra la conexión, contra el servidor de base de datos, y que retorna solo el número de registros afectados. Por ejemplo, si vengo e invoco digamos que comento esto de aquí, pongo ExecuteNonQuery in registros. Entonces lo único que me va a devolver este método es el número de registros que afectó al comando que estoy ejecutando. Esto más se lo utiliza para cuando son sentencias de update, insert o delete, ¿sí? Entonces en este caso vamos a ver qué me vuelve. Me va a devolver 1 porque es un solo registro que devuelve la consulta. Enter. F10, 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 F10. ¿Y qué me volvió? Me volvió menos 1. Entonces, ¿por qué me volvió menos 1? Porque el comando que ejecuté no afectó ni un registro, sino es que me devolvió información, ¿sí? Entonces, como les había mencionado, por ejemplo, voy a ejecutar otro comando, voy a ejecutar el comando update set nacimiento igual a, entre comillas simples, 1980 1010. Y aquí más para que se vea, where ID cliente sea igual a 1. Vamos acá al SQL. Sí, era ID cliente. ID cliente sea igual a 1. Entonces vamos a ver cuánto que traen registros. F5, enter, F10, 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 tan, tan, lo voy a ejecutar y si ven devolvió 1 porque este update tan solo afectó un solo registro. Entonces, como les menciono, este execute non-query por lo general se utiliza cuando el comando que se va a ejecutar es un update, un insert o un delete. Ya, vamos a ver, vamos a comentar esto de aquí. Siguiente comando que tenía, siguiente función que teníamos era ExecuteScalar. Dice execute the query, o sea, ejecuta la sentencia y retorna la primera columna de la primera fila. En el resultado es retornado por el query. Adicional, las columnas y registros adicionales son ignorados. Es decir, si yo ejecuto esto de aquí, ExecuteScalar, me dice que esta función me devuelve un objeto obj valor. Entonces, si yo vengo y hago el mismo select que tenía al principio, es decir, este de acá, vamos a quitar esto de aquí, él me va a volver la primera columna del primer registro. En este caso entonces solo tengo un registro, pero si tuviese más registros solo me volviera este de aquí. Entonces aquí punto y coma, F5, enter, F10, 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 y aquí en OBJ valor tengo la primera columna del primer registro de este select. En este caso es el ID, que es 1. Bien, entonces con eso hemos visto la funcionalidad de el SQL Command. Ahora bien, vamos a ver lo que es el SQL Parameter, la clase SQL Parameter. Vamos a entender, ahorita con lo que vamos a ver, vamos a entender por qué los parámetros son importantes En los queries vamos también a aprender a añadir parámetros a queries estándares como de selección y de actualización. También a invocar a un StoreProcedure que incluya tanto parámetros de entrada como de salida. En ADO.NET el paso de queries, pasar queries a una fuente de datos externa como cadena. Esto incluye que no tan solo comandos esenciales se pasen, sino también queries con parámetros, y cuando se quiere hacer eso por lo general se concatena la cadena que se quiere pasar, y eso implica construir este tipo de cadenas, lo cual es no es muy eficiente hacerlo de esa forma. Por ejemplo, estar hablando, a ver, por ejemplo, si yo en este comando de aquí select asterisco from tv clientes y le quiero poner un filtro where id cliente sea igual, y aquí tengo por ejemplo una variable que sea int id cliente igual a 1. Entonces si yo quisiera esto de aquí tendría que concatenarlo de la siguiente forma, ¿sí o no? ToString. Ya, en este caso lo que le estoy concatenando es un entero, pero ¿qué pasa si fuera un valor de tipo string? Entonces, y si ese valor de tipo string es proporcionado por el cliente, puede que lleve a lo que es una inyección de código SQL, ¿no? En el cual puede cambiar totalmente, puede insertar un comando SQL nocivo para la aplicación y para la base de datos. Entonces, si lo concatenamos de esta forma, está ese riesgo latente. Entonces, para hacerlo más fuerte, esto de aquí, al momento de construir este tipo de comandos, se utilizan lo que es el SQL Parameter, el cual sirve no tan solo para los StoreProcedures, sino también para los queries directos como este de aquí. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer algo como esto, lo que haría sería lo siguiente, diría where, vamos a ponerlo más abajito, esto aquí, where id cliente sea igual a arroba id cliente, ¿ya? Entonces ya no lo concateno con ni una variable externa, sino es que directamente le pongo el arroba id cliente, pero aquí me falta, y aquí defino el parámetro SQL Parameter. Aquí ya entra en acción la clase SQL Parameter, para valor es igual a new SQL Parameter. Aquí defino el nombre de mi parámetro, en este caso este nombre que le puse aquí, pongo el tipo de dato, punto int, y en paramValor punto value le digo cuál es el valor. En este caso el valor va a ser id cliente, lo que tiene la variable id cliente. Entonces aquí ya tengo mi parámetro tipo SQL Parameter, y lo que tengo que hacer es que en mi comando .parameters.add paramValor, ya está. Entonces Vamos a ejecutar eso de ahí y lo vamos a presentar como lo habíamos presentado hace un momento. Y aquí vamos a ponerle aquí R para presentar cada columna en una fila diferente, en una línea diferente. Ok, ejecuto esto de aquí, F5, vamos acá, vamos a ponerlo ahí. Caramba, ahí y ahí. Presiono Enter, F10. Ahí agrego, creo el parámetro con nombre ID cliente, lo agrego al comando, a conexión, y ahí está. ¿Qué pasó? Solo salió el nacimiento. ¿Por qué salió el nacimiento? Bueno, eso tuvo que ver con RN. De nuevo, ya ahí apareció mejor. Entonces se le tenía que poner fin de línea y enter. Este es el enter, creo. Le había puesto un carácter R, creo que es un carácter nulo solo. Bueno, entonces ahí ya me está funcionando lo que es la ejecución de un comando con parámetros, ¿sí? Para no tener que concatenarlo con variables externas y comprometer la seguridad del query que estoy ejecutando. Ya. Ok, ahora vamos a ver lo que es la ejecución de un StoreProcedure. Entonces vamos acá a la base de datos, creemos un pequeño procedimiento almacenado, create procedure sp consulta clientes as return 0. Voy a ponerle aquí un parámetro, opción, varchar de 2, código, un in. Hay ciertas normas de codificación que mencionan que de ser necesario no se especifique el asterisco, sino es que el asterisco quiere decir que devuelva todos los campos de la tabla, ¿no? Pero por estándares dicen que de ser es recomendable que se ponga los nombres de las columnas en los celdas que se quieren hacer. ID cliente, nombre, apellido, nacimiento. Puse guardar. Bueno, aquí if opción es igual a E, begin, end, y aquí le pongo where ID cliente sea igual a código. Else begin end, begin, end. Si la opción es igual a T, los devuelvo a todos sin... Ah, caramba, otra vez puse la costumbre de guardar. Los devuelvo a todos. En este caso solo hay un registro. Voy a insertar otro registro. Insert into values 2, nombre María, apellido, claro, los apellidos que tengo, Velázquez, y nacimiento 1990, 0504. Ya tengo dos registros, y para compilar esto presiono la tecla Control E, o puedo darle clic aquí en el botón Execute. Ya está, ya tengo mi procedimiento almacenado. Entonces aquí detenemos la ejecución que estamos ejecutando hace un momento. Entonces aquí, para poder ejecutar ese procedimiento almacenado, cambiamos aquí el tipo. Va a ser esto el procedures. Ahora en comando ya vengo y le pongo el nombre al StoreProcedure que quiero ejecutar. Ya en parámetros le pongo los parámetros que tiene el StoreProcedure. En este caso es opción, es un bar chart, y la longitud es de 2. El valor vamos a ejecutarlo con la opción E de específico. Ya tenemos un segundo parámetro que es código, y este sí es un int, tiene longitud, y el valor sí es ID cliente. Ya agregamos ese parámetro y estamos listos para ejecutar el procedimiento almacenado. Entonces presiono F5, Enter, F10, 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 tan, 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 tan. Conexión, se ejecutó, tiene filas, sí. Vamos a ver qué presenta. F10, F10, y ahí está, ¿no? Se cierra, lo detengo, y ahora si yo lo ejecuto con la opción T, el procedimiento almacenado que estaba aquí, me va a volver todos los registros. En este caso van a ser dos registros, ¿no? Aquí ya no tomaría en cuenta el valor de código porque se va a ir por la opción T. Vamos a ejecutar esto. Ahí, Enter, F10, 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 y lo ejecutó, tiene filas, sí. Ahí está, Jaime Vázquez y María Velázquez. Ya, ahora cuando son tipo StoreProcedures, algo que también se puede retornar es el parámetro de retorno, el return value. En este caso le estoy diciendo que retorne 0, pero yo puedo variar este retorno dependiendo de alguna condición. Le puedo poner cualquier valor numérico aquí, incluso negativo, y eso, para poderlo capturar del lado aquí del cliente, lo logro añadiendo asimismo un parámetro, pero aquí le especifico a... caramba, Control X, Control V, ya está, y le pongo aquí return value. Sí. Entonces aquí valor no tiene nada, pero aquí le especifico que la dirección del parámetro es de retorno, return value, o sea que es un valor de retorno. Y para poder obtener ese valor después de la ejecución, lo que tengo que hacer es, digamos que aquí ya se ejecutó cm.parameters, abro punto value y aquí le pongo el nombre return value, y aquí un console write punto toString y aquí le pongo retorno, 2 puntos. Vamos a hacerlo más grande esto de aquí, ahí. Vamos a ponerlo esto más abajo, ahí sí. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá al StoreProcedure y le pongo que mi return value es 157, si yo lo quiero recompilar, entonces primero puedo ponerle la palabra aquí alter y lo altera, o lo modifica mejor dicho, o puedo ponerle aquí arriba drop procedure y volverlo a crear con create, ¿no? Vamos a hacerlo así. Vamos a ejecutarlo. Ahí se ejecutó y ya me va a volver 157 cuando termine su ejecución. Entonces lo ejecuto acá, mi programa en .NET. Presiono Enter. F5, se cayó. Object reference no set a instance of a object. Ya, deja ver si tiene return value parameters. A ver, momento, ya. Sí, lo añadió. Vamos a ver qué pasó. Shift F9. Value tiene null. Vamos a ver los parámetros de esto de aquí. Tiene 3. Items return value. Value tiene null. Tenerlo, vamos a revisar bien por qué dio error. Ok, revisando, retornó nulo el param value, es porque este lo debía haber obtenido una vez que cierro el data reader. Una vez que lo cierro, entonces ya puedo obtener el valor de retorno. Si yo ejecuto esto nuevamente, presiono Enter, F5, ahí están los dos registros, cierro el data reader y ahora sí obtuve el parámetro de retorno 157. Algo adicional a esto de aquí es de que yo dentro de mi StoreProcedure puedo tener parámetros de salida, es decir, por ejemplo, salida parámetro subión salida, vamos a ponerlo más indentado esto, digamos que es un bar chart de 50, ¿ya? Y aquí le digo output. Aquí le estoy diciendo de que mi parámetro es de... Ah, caramba, la costumbre de guardar. Control C. Y aquí le digo... Le puedo setear un valor. Set. Ingreso a la opción T. Ya. Y acá le puedo poner, se ingresa a la opción E. Entonces aquí le estoy estableciendo un valor a este parámetro, cosa que cuando se ejecute, acá por ejemplo vamos a agregarlo, un parámetro adicional. Parámetro salida. Es de tipo varchar, con una longitud de 50, no tiene valor, y yo le puedo especificar la dirección. En este caso la dirección va a ser de output. Yo también le puedo decir que es de input output, es decir que yo le puedo pasar un valor desde aquí para que lo reciba el StoreProcedure, utilizarlo y luego modificarlo dentro del StoreProcedure y me va a retornar el valor modificado. En este caso solo le voy a poner que es de output. Entonces, asimismo, voy a poner aquí enter. Parámetro salida, parámetro salida. Lo ejecuto. Presiono enter. Ah, ¿qué pasó? La procedure function has too many arguments. Ya. Aquí me dio un error, me dice el procedimiento de función SP clientes tiene demasiados argumentos, o sea, demasiados parámetros. Esto creo que dio fue porque no compilé el StoreProcedure acá. Control E o presiono execute aquí y ya está. Control R para ver totalmente el código. Sin la salida, vamos acá y ahora sí lo vuelvo a ejecutar. Lo ponemos aquí. Presiono enter, F5, se cierra el data reader, parámetro de retorno y el parámetro de salida que dice se ingresó a la opción T. ¿Sí? F5, enter y terminó la ejecución y retornó lo que le especifiqué en el StoreProcedure. Ya. Entonces, ahorita hemos visto lo que es el SQL Command, el SQL Parameter. Vamos a ver cómo ejecutar comandos de forma asincrónica. Bueno, para ver esto de aquí, la ejecución de comandos de manera asincrónica, vamos acá al SQL, vamos a abrir un nuevo query. Y por ejemplo vamos a ejecutar un comando que se llama wait for delay 000015. Entonces este comando que me dice espera por un tiempo, por una pausa de, esto es hora, minutos y segundos. Yo le voy a decir que espere 15 segundos y eso es lo que hace el comando, hace una espera. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto esto de aquí, ahí si ven acá, acá se ve el tiempo de ejecución del comando. Entonces ahí van 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y ahí terminó, ¿no? Entonces la ejecución del comando se demoró 15 segundos porque fue lo que yo le especifiqué acá. Ahora bien, esto es para poder simular que un query, un StoreProcedure, que es bastante pesado, se demora bastante, que pueden ser 1 minuto, 2 minutos. Entonces, si tenemos ese tipo de procedimientos y lo queremos ejecutar de forma asincrónica, se lo hace de la siguiente forma. Lo primero que se tiene que establecer es que en la conexión, esto más se lo utiliza para lo que son procesos batch. Por ejemplo, procesos que modifican bastante cantidad de data. Entonces aquí a synchronous processing le pongo es igual a true. Ya está. Entonces con eso ya mi conexión me va a permitir realizar procesamiento asincrónico. Una vez que tengo eso, yo vengo acá y vamos a quitar esto de aquí. Ya no voy a utilizar los parámetros. Ya no voy a utilizar esto de acá tampoco. Y voy a poner el mismo comando que tenía acá. Control C. Control B. El comando de wait for delay. Entonces, una vez que lo tengo, yo vengo y aquí defino una variable y async result, esperando es igual a cm.begin execute non query. Entonces aquí me puedo definir un while y aquí esperando punto is complete igual false. O sea, mientras esta propiedad de esta variable de esta clase, que esta es una interfaz, mejor dicho, es una interfaz, sí, es una interfaz as result, sea falso, entonces me voy a quedar haciendo algo aquí. En este caso ese algo va a ser console.writeLine, voy a poner aquí esperando, voy a poner aquí daytime.now.toString y le voy a poner hora, minutos y segundos. Y aquí thread, no tengo la clase thread, el nombre de espacio thread, system.threading, para poder utilizar la clase thread.sleep, y voy a esperar 1 segundo, 1000 milisegundos. Entonces con eso ejecuto este comando y él no es que se va a quedar detenido aquí, sino es que va a continuar la ejecución y una vez que ya termina entonces sale. Pero aquí, esto debería ser arriba, aquí, y ahora sí, vamos a ejecutar esto. Ok, quito esta ID cliente. Quito esta ID cliente, presiono enter y parece que terminó. Sí. ¿Qué pasó? Ya terminó, porque aquí me faltó cambiarle que es StoreProcedure, si no es tipo text. Ya, ahora sí. F5, Enter. Y ahí sí, está dentro de este lazo esperando a que el comando que mandé ejecutar se complete. En este caso se va a completar después de 15 segundos. Ahorita, ¿cuántos segundos han pasado? Han pasado 10, ya va a terminar, ahí creo que terminó. Y ya terminó, ¿no? Porque ya no muestran más en el ciclo esperando. Aquí presiono Enter. Y terminó la ejecución del programa. Una forma adicional de hacer este tipo de ejecución asincrónica es de la siguiente forma, definiendo un método, por ejemplo, private static. Aquí tengo que poner static, es por el tipo de proyecto que tengo, que es un tipo de consola, ¿no? Void cuando termine y as result espera. Y aquí SQL Command CMT es igual a SQL Command espera punto async state. Entonces aquí le digo punto en execute non query espera, y le digo console punto write line fin ejecución comando, y aquí le escribo fin ejecución programa. Entonces aquí yo comento esto de aquí, comento todo y aquí excepto esto de aquí, y aquí, mejor dicho, lo dejo comentado esto de aquí, y esto aquí es async callback punto async callback, mejor dicho, es una nueva clase, una nueva instancia, mejor dicho, async callback, abro paréntesis, y aquí cuando termine. Solo un paréntesis. ¿Y qué pasó? Ya, aquí no era async result, no es una interfase, sino directamente async callback. Entonces aquí en el comando cmd begin execute non query, aquí le paso cuál es la llamada asincrónica, en este caso es la variable esperando, y cuál es el objeto de estado, en este caso es el mismo comando cm. Entonces si yo ejecuto esto de aquí, presiono Enter, aquí dijo directamente fin de ejecución del programa. Esto ya se está ejecutando asincrónicamente y cuando hayan pasado los 15 segundos aquí se va a presentar fin ejecución comando. Entonces esperemos, creo que ya han pasado unos 7 segundos. Se está ejecutando de forma sincrónica. Ya creo que pasaron los 15 segundos. Sí, ya pasaron. Aquí voy a presionar Enter y ahí terminó. Voy a revisar por qué no funcionó. Ok, creo que no funcionó es porque está aquí dentro del contexto de using. Al momento que ya salió de aquí, aquí el using destruyó todo lo que es la conexión. Entonces, para ver si es eso, vamos a quitarlo. El using, y aquí sí, una vez que ya se termine, punto close, no, cn.close, ya, vamos a ver si era eso, lo ejecuto, ¿qué pasó? No, ¿dónde está? Ah, ya, aquí había un paréntesis en más, ¿qué pasó? Ah, y aquí falta el punto y coma. Ahora sí, vamos, Enter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, y ahí sí ya llegó acá, le había puesto un breakpoint, F5, y ahí está, fin de ejecución del comando. Entonces era por eso, era por el using, que al momento que ya salía del using se destruía la conexión, entonces nunca invocaba al método de asincrónico de la ejecución. Ok, entonces con eso hemos visto de ejecutar comandos de forma asincrónica. Algo adicional que vamos a ver ya para terminar, lo que es ADO.NET es lo que son las transacciones en ADO.NET, ¿no? Que falta también, bueno, este capítulo se va a extender creo una media hora más. Faltan lo que son las transacciones y lo que es vamos a ver lo que son transacciones y algo adicional ya. Transacciones, ya, en lo que son las transacciones hay un concepto que se llama que las transacciones tienen que ser ACID. 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 ¿Y qué significa ACID? Significa que tiene que ser de ato. Tiene que ser atomicity, o sea que tiene que ser atómico, o sea que la transacción que es toda la transacción o nada, o sea se ejecuta todo lo que es parte de la transacción o no se ejecuta nada. La siguiente es consistency o consistencia, la consistencia de la transacción, que quiere decir que cuando se complete va a abandonar la base de datos en un estado válido. Este aspecto de la transacción tiene que ver con los constraints o con las restricciones que hay en cada una de, la, de las tablas que están involucradas dentro de la transacción. El siguiente punto es isolación, o aislamiento. Esta propiedad tiene que ver con el escenario de múltiples usuarios. Cuando una transacción es activada, otros usuarios o procesos que intenten acceder a los registros involucrados no son permitidos de ver esos registros en un estado de semi completo. O sea, aísla los registros que están siendo que están dentro de la transacción que se está ejecutando. Y el último es durability. Quiere decir que las transacciones tienen que ser durables y robustas lo suficientes para estar en cualquier tipo de daño en la base de datos, y si son dañados que no puedan ser reconstruidos, finalmente toda la transacción es reversada en su totalidad. Las transacciones actuales logran esto usando lo que son los logs de transacción, que es un repositorio secundario para todas las modificaciones que se hacen en la base de datos, con lo cual logra que se pueda recobrar en caso de que exista un daño de la data de ser necesario. Entonces vamos a ver cómo manejamos esto en ADO.NET. Entonces, para eso hay una clase, todo es clases aquí, que se llama SQL Transaction. SQL Transaction. Vamos a ponerle eso acá. SQL Transaction. Entonces, por ejemplo, vamos a tener aquí a un comando insert into tv clientes values. Vamos a poner, por ejemplo, 3, era nombre, Carla, apellido, Phil, y el último era nacimiento, le voy a poner 1995 02 05. Ya, entonces aquí tengo el comando que voy a ejecutar. Vamos a quitar esto de asincrónico. Ya, entonces aquí en el comando pongo .ExecuteNonQuery. Pero antes de eso, aquí defino mi objeto tipo SQL Connection, transacción es igual a new, es igual a cn, mi objeto conexión, begin transaction. ¿ya? Entonces, con esto indico que he iniciado una transacción y aquí puedo ejecutar un comando, puedo ejecutar otro comando, por ejemplo aquí ejecuto otro comando, voy a insertar un cuarto registro, Viviana Sil, ya, y aquí lo mando a ejecutar a sí mismo. Y registros igual a 0. Ya. Entonces, cuando yo ejecute estos comandos aquí, al momento que yo especifique aquí un objeto tipo SQL Transaction, estos no se van a ver reflejados en la base de datos, al menos que yo aquí en mi objeto Transaction yo especifique .commit, es decir, de que se realice la operación sobre la base de datos, ¿sí? Adicionalmente, para especificar que este comando que estoy utilizando está dentro de la transacción que acabo de especificar, aquí dentro del comando yo le especifico transaction, sería acá, transaction es igual a mi variable de tipo SQL Transaction. Ya, entonces ejecutemos esto. Primero vamos a ver cómo tenemos la data aquí. Vamos a un nuevo query, vamos a seleccionar lo que tenemos acá y tenemos dos registros, ¿no? Vamos aquí, vamos a ponerle un breakpoint. Allá, vamos a quitarle por un momento esto de asincrónico, lo ejecuto, enter, F10, 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 ya, aquí creo la transacción, se la seteo, ejecuto el primer comando, me dice que afectó un registro, pero si yo vengo acá a la base de datos y selecciono, está bloqueado en este momento la tabla porque yo he establecido un begin tran, ¿no? Que lo hice con esto de aquí, un begin transaction. Entonces él nos se va a desbloquear una vez que yo termine acá. Entonces si yo vengo acá, lo ejecuto y a lo que realizo el commit, aquí ya debió haber respondido, respondió, ¿no? Está Carla, Phil y Viviana Sil. Entonces readline, ahí está el readline, enter, y ahí close. Tengo esto de aquí, ya. Algo adicional aquí con transaction es de que aquí por alguna condición, por ejemplo, digamos que ponemos alguna condición cualquiera aquí. Registros es igual a 1. Entonces, si se cumple esa condición, yo vengo, rollback, quiero deshacer lo que he hecho. Entonces, rollback quiere decir que voy a reversar, porque esta transacción consiste en estas dos inserciones, la inserción del registro 1 y el registro 2. Y si aquí por la condición que yo especifique no la cumple o la cumple, claro, la cumple, y yo le especifico aquí que quiero deshacer lo que he hecho. En este caso, por ejemplo, vamos a insertar, tratar de insertar el registro 5 y el registro 6, que son con José José Querril y Pedro Mil. Diferentes fechas, 97, 72, 10. Ya. Entonces, yo le vuelvo a hacer un select. Ahí estamos. Vamos acá. F5. Enter. F10, 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 F10. Begin transaction. Aquí es lo que lo ejecuto. Yo trato así mismo de hacer un select. Ahí está bloqueado la tabla hasta que se libere la transacción. Vengo, se cumplió la condición por la cual dije que si se cumplía esa condición no va a continuar con la transacción. Entonces rollback, se reversó esto que estaba aquí, y por lo general aquí debería haberle hecho un return para que no haga esto de acá. Pero si yo vengo acá y le pongo commit, dice the SQL transaction has complete, is not longer usable. Es porque yo invoqué al método rollback. O sea, lo que invoqué, esto aquí ya debía haber retornado, salido de la ejecución del programa, ¿no? Entonces aquí le pongo stop. Si yo vengo acá, aquí ya se hizo el select, lo ejecuto nuevamente y no está. Está Pedro. Pedro está, pero no está. No está José, por el rollback que hice aquí, ¿no? Entonces, eso con las transacciones. Tenemos lo que es el commit. El commit y el rollback. Ok, ahora vamos a ver lo que es el SQL Adapter. SQL Adapter. Bien. Y creo que tengo una pequeña imagen. Bien. Entonces, el SQL Adapter es una de las clases más complejas que tiene ADO.NET. Entonces, con el Data Adapter puedo realizar varias funciones. Una de las principales es para poder llenar un dataset en base a un comando que se le especifique de consulta. Internamente, el método fill del Data Adapter, llama a un objeto DataReader para poder ir al DataReader para la data traída de la base de datos. No, esta es la base de datos y digamos que esta es la tabla clientes. El Data Adapter en el método fill utiliza un DataReader para poder traer esa data, hacerle un mapping con el dataset y ubicarla en un data table. Entonces el Data Adapter adicionalmente también tiene el método update, en el cual previamente se le especifica cuáles son los comandos de insert, update y delete que tiene que realizar sobre la base de datos cuando ocurra una modificación en el dataset que él tiene asociado, ¿no?, con la tabla sobre la cual se quiere hacer la modificación. Es uno de los objetos más complejos, como había mencionado, de ADO.NET, y ahorita vamos a ver cómo funciona. Vamos acá, ya vimos lo que es la transaccionalidad. A ver, vamos a quitar esto de aquí. Ok. Aquí primero vamos a definir un objeto SQL Data Adapter. ¿Sí? Ya creo que lo tenía acá, ¿no? SQL Data Adapter. Entonces aquí le vamos a poner cliente adapter es igual a new SQL Data Adapter. Vamos a definir cuál va a ser mi comando de select, SQL Command es CL command es igual a new SQL Command, y aquí le establezco, puedo establecer en el constructor cuál va a ser mi comando. Le paso como parámetros la conexión y le digo que es un select * from tb clientes. ¿Ya? Aquí defino un dataset de ese clientes es igual a new dataset. Utilizo el cliente adapter .fill, el método fill de ese clientes, y que me llene la tabla tb clientes. Ok, entonces con eso ya tengo la información de la tabla clientes dentro del dataset clientes de la base de datos. No pasé lo que está en la base de datos a mi dataset. Ahora bien, aquí data row DR es igual a ads clientes.tables, la primera tabla 0.newRow, y aquí DR es igual a, pongámosle 15, ID cliente, el nombre, el apellido y nacimiento, nombre, apellido, nacimiento, nombre, Chi, y el apellido Chan, nacimiento, new day time, 20 a 1995, 57. Ya, entonces aquí ya tengo el primer registro, y ese primer registro se lo voy a agregar a la tabla clientes en memoria. Aquí ya lo estoy teniendo en memoria. .rows.addr. Ya, ahí lo agregué. Entonces ahora voy a construir, voy a crear una nueva instancia de este comando SQL Command new SQL Command, y le pongo aquí este tiene insert into tb clientes id cliente, coma nombre, coma apellido, coma nacimiento. Hacerlo más grande. Pack. Nacimiento, ID, cliente, y aquí a ponerle más values. Vamos a poner a lo que habíamos visto inicialmente, arroba ID cliente, arroba nombre, arroba apellido, arroba nacimiento. Ya, Entonces, punto parameters, punto add. SQL type in aquí me faltó la longitud y ponerle el nombre de la columna para hacer el mapeo con la columna de la tabla. A ver, control C, 1, 2, 3, nada más. Entonces aquí es nombre, 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 aquí es de 20, de 20, este no tiene nada. Aquí es apellido, apellido, nacimiento, nacimiento, ok. Y entonces con esto yo vengo aquí al al Data Adapter. ¿Cómo se llama el Data Adapter? Cliente Adapter. Punto. Insert Command. Le digo que es CL Command. Es mi Insert Command. Asimismo, yo puedo definir mi Update Command y mi Delete Command. Entonces, ahorita tan solo vamos a ver la parte del Insert. Y aquí ya para poderlo utilizar invoco al método update. Entonces aquí le paso mi dataset donde está la información que he modificado en memoria y le digo cuál es la tabla que quiero que modifique. TV clientes. Ahora vamos a la base de datos, le hago nuevamente un select. No hay ni un código 15 ni está chin chan, que es lo que agregué, Chichang. Vamos a ponerle F9, lo ejecuto, presiono Enter, vamos con F10, 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 ah, se cayó esta. Dice el Select Command allá. Ya, aquí me faltó. Punto select command es igual a select command. Ya faltó asociarle a la propiedad select command del data adapter el comando de selección. Va de nuevo. Enter. F10, 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 F10. Tac. Ya tengo el select field. Ya, ahora sí. Se llenó el dataset. ¿Sí ven? Se llenó. Vamos acá a tables y... bueno, ya tiene la tabla clientes. En memoria vengo y se cayó, dice, ah, ya. No se llama ID clientes la columna, sino ID cliente. Voy a ponerle aquí un F9, F5, Enter, F5, F10, 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 ya está. Ya tengo aquí el registro en memoria de Chichang. ID cliente 15. Ya lo voy a agregar en la tabla del dataset F10. Aquí voy a construir mi comando tipo insert. Ya tengo mi comando insert con los diferentes parámetros, ¿sí o no? Y aquí se lo especifico al data adapter en la propiedad insert command. Ya. Ahora voy a invocar el método update del data adapter, el cual va a coger la data que está en memoria aquí dentro del dataset, en el data table, y en base al en base al insert command que tengo aquí, va a hacer el mapeo, va a pasar esta información a través de esto de aquí y va a disparar este comando insert sobre la base. F10 y se cayó. Ya, se cayó porque no sé si se dieron cuenta, aquí me olvidé de modificar y que sea tipo string, varchar y datetime. Ya, aquí es varchar y punto datetime. F5, enter, F5, F5, F10, F10 y ya está. Si vamos acá, hacemos el selectazo y aquí está Chichan, que fue insertado por medio de el Data Adapter y el método update. Vamos acá al temario. SQL Data Adapter, hemos visto lo que es el método, el select command, el fill, y por último el insert command. Y faltó el update command, el método update. Bien, con esto creo que ya hemos abarcado en su totalidad lo que es ADO.NET. Me extendí 20 minutos más de la hora, pero ya no quería hacer un capítulo más por ADO.NET. Lo siguiente que vamos a revisar sería lo que es el Entity Framework. Bueno, fin del capítulo 5.1.4.